Hello, hello, Kevin. Welcome to class. Buenas tardes. Oh, how are you today? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí un poco con sueño. Un sueño, ¿verdad? Una pregunta, sí. ¿ustedes están desde casa o están desde el trabajo? Desde casa ahorita, ya más tarde entramos a trabajar. Ah, ¿qué es por? Ah, ya entendí. Entonces ustedes tienen por los horarios, ¿verdad? Sí, correcto. La otra semana que nos toque en la noche, sí van a estar trabajando, ¿verdad? No, vamos a estar acá en casa también. Ah, o sea que es rotativo el horario. Ah, okay. Sí, correcto. Antes de iniciar, ¿verdad? Para conocer eso, porque sí es necesario, ¿verdad? Sí. Ya nos vamos a empezar a presentar ahorita. Esperemos que se conecten la mayoría. Okay. Eli, Edwin, mucho gusto. Marvin se le está recién activando el audio. Ahorita Marvin, mucho gusto. Edwin, igual, mucho gusto. Creo que Edwin tiene problema de audio. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar que se conecte en mayoría para que nos conozcamos un poco. Leemos introducción a lo que es el programa. Samuel, ¿me escucha? Creo que tiene problemas de audio, ¿verdad, Samuel? Tito, ¿me escucha bien? Yes. Ok, Beatriz. Samuel, creo que no me escucha. Quizás mejor que se desconecte y se vuelva a conectar. Que se desconecte, vamos a ver si le puedo escribir. Ahora sí, Samuel ya se pudo conectar bien con audio. Ya escucha, ¿verdad, Samuel? Ok, thank you. Okay, Tito, welcome, Eli, Beatriz. Welcome to class, Marvin, everybody, guys. Ok. Eso falta la mitad. Quiero ver. Ustedes son 14, nos faltan ahí. Ya es la mitad. Bueno, ya está la mitad. Quizás pueda romper hielo si alguien quiere decir algo. No, todos son tímidos. Marvin quiere, él desactivó el mute. Dígame, Marvin, hello. Ok, hello, buenas tardes a todos. Creo que algunos ya nos conocemos. Ya tenemos caras ahí conocidas y pues un gusto empezar a trabajar acá de una manera diferente con ustedes, ¿verdad? Entonces, esperamos ahí sacarle mayor provecho a todo esto y pues un gusto para todos ahí, los que solo nos conocemos de vista, pues, y los que ya nos conocemos ya de amistad y todo eso, pues un gusto nuevamente. Gracias. Y eso es bueno porque me encanta que estén todos, pero faltan algunos, ¿verdad?
Antes que nada, eso es importante, o sea, que se conozcan. Entre mejor usted se lleve con alguien, es mejor aprender un nuevo idioma, porque cuando nosotros nos equivocamos y estamos entre amigos, ¿verdad que hasta nos reímos entre nosotros? Así pasa. Pero cuando uno se equivoca y de repente se cae enfrente de alguien que no conoce, ¿verdad que da pena? Ahí sí, ¿verdad? Entonces es bueno. Y si usted no conoce a alguno de acá, intente participar, comunicarse entre ustedes, porque así, si cometemos algún error, pues es así como que no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, sino que al contrario, estamos para aprender. Esa es una. La otra es, tratemos de ser perseverantes hasta el final. Yo sé que cuando uno de repente está en su hora libre, ¿verdad? De trabajo, más ahora el trabajo siempre es pesado. Y uno dice, ay, una hora menos de mis horas libres, pero no lo ve así, sino que véalo como una inversión. Ahora en todo trabajo, inglés, o sea, requieren el conocimiento inglés. Y muchas veces se nos cierran puertas o oportunidades de crecer dentro de una empresa por lo mismo, porque no sabemos otro idioma, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Nos pasa, nos ha pasado eso. Entonces, su empresa puede ser inglés corporativo también, la oportunidad de estar aprendiendo inglés y tener un facilitador. Son pocos ustedes y tienen la oportunidad de no solo en la hora de clase, sino que también a través del chat del grupo en el cual ustedes pueden escribir. De repente, si yo no contesto al minuto, pues entre ustedes también se ayudan y eso es bueno. O sea, si de repente es así como que mire tal cosa, ¿verdad? Y usted la sabe, contéstela. O sea, es parte del compañerismo y de poder ayudarnos unos con los otros. Esa es otra. Y todos están ya en el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Yes. Cualquier cosa, si no se unen ahí en el link que les mandan a su correo, ¿verdad? ¿Algún otro punto más? Tratemos de estar todas las clases, porque es importante la asistencia, ¿verdad? Si se toma en cuenta la asistencia, les voy a pasar asistencia y se va a recordar, ¿verdad? De bachillerato. Ya en la UYA no piden ni asistencia casi, ¿verdad? De bachillerato, ¿verdad? Y si usted quiere, diga presente, ¿verdad? Y eso, pues es necesario que estemos, motivémonos, tratemos de que esta hora pues no sea así como que más que bien pesada, ¿verdad? De 2 a 3, así como que el calor está, por lo menos en Santa Ana está haciendo mucho calor, no sé dónde son ustedes, ya voy a empezar a saber de dónde es cada quien. Está haciendo un calor horrible, pues, y yo sé que de repente es así como que, aunque sea sudando, pero durmiendo, ¿verdad? O con el ventilador. Pero aprovechemos esta hora, o sea, que no sea en vano, sino que sea una hora invertida. O sea, aprovechemos al máximo. Si incluso no tenemos camarita, pues, pero tratemos de estar, ¿verdad? No solo porque la empresa nos dice, va, o es un compromiso que adquirí, por lo menos que me vean conectado, ahí me voy a lavar los trastes o ir a hacer otra cosa, no, sino que tratemos de estar porque al final es un bienestar para nosotros, pues, y nuestra familia. Porque imagínese, tal vez no tenga hijos o sus hermanitos o algún familiar. Usted le puede ayudar a hacer tareas, pues. No, de repente va a decir, ay, no, va, no sé ese tema. Ahora sí lo va a saber. Y si ya lo sabe, pues lo va a reforzar. ¿Tienen alguna duda? Ya casi estamos todos, ya solo nos quedan tres, pero me imagino que ya se nos conectó Lorena, Josué, Beatriz, Beatriz Guardado y Beatriz Cartagena. Todos trabajan en el mismo lugar, ¿verdad? Hansbrand. Todos son parte de un mismo equipo también, ¿verdad? Me imagino que, o tal vez no se conocen porque esas empresas son grandísimas, pero se han visto tal vez alguna vez, ¿verdad? En el pasillo o a la salida o algo así, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a conocer todos. Lo ideal es la cámara encendida, pero si de repente usted no puede, pues tratemos de estar en la clase y de participar. Conmigo no tenga pena, o sea, yo no me enojo realmente. No,
Son pocas cosas las que me molestan. Conmigo no se preocupe. Si hay algo que no le guste, me lo dice. No hay problema. Y la otra cosa es que si yo les doy feedback, si yo les doy, digamos, la retroalimentación de que se equivocaron en algo, ¿quieren que lo haga en el grupo o personalmente? Les hago la pregunta porque no quiero ofender a ninguno, ¿verdad? Así que levante la manito. Si usted está de acuerdo que lo haga, se enfrente a sus compañeros, pues de que lo corrija en el momento. Perfecto. Gracias. ¿Kevin? No. No, ok, Kevin, thank you. ¿Y los demás? Hello, Beatriz. Beatrices. Eso, Marvin, thank you. Josué, Lorena, Eli. ¿Me logran escuchar? Yes. Yes. Beatriz, Cartagena y Beatriz Guardado. Ok, Edwin, thank you. Josué, Lorena. Thank you, guys. Josué levantó la manita también. Beatriz. Faltan las chicas, Beatriz, Beatriz Guardado, Beatriz Cartagena y Lorena Alvarado. Ok, guys, tengo entendido que son 14. Sí, escucho perfecto ese. Thank you, Beatriz. Cartagena. Me falta Beatriz Guardado. Bueno, quizás repitiendo lo mismo. Y ya se me fue alguien. ¿Quién se me fue? ¿Quién se me fue? Se escucha todo bien, gracias. Thank you, Beatriz. ¿Quién se me fue, caballeros? Lorena. Señorita Lorena. Lore, quizás no escuchaba. Va, perfecto. Yo creo que todos escucharon casi todo, solo lo de la lista, ¿verdad? Vamos a pasar a asistencia. Vamos a tratar de ir al día con todos los temas. La plataforma igual ya saben que tienen que completarla. Tienen que irla completando. Es parte de, ¿verdad? De su progreso. Y pongamos en práctica todo lo aprendido. Ok, vamos a hacer una clase Spanglish, ok. Sometimes Spanish, but we try to do it in English. Okay. No se me frustre. O sea, de repente es así como que, ay, ¿qué me metí? No se frustre. Yo siempre he dicho, ¿va? Cuando nacemos, es risible, pero es cierto. ¿Cómo empezamos? Balbuceando. Nada, es más, nada. Ni siquiera hay bebés que llegan a una edad donde solo medios se escuchan cuando lloran, pero de ahí nada. Después decimos agú. Todo el mundo decimos agú, ¿sí o no? Sí, va. Después decimos aba. Ya ni papá ni mamá dicen los niños. Aba, dice. Después, mamá. No, ni siquiera mamá, es mamá. Hay unos que más dicen. Después dicen pa. Papá. Después vamos diciendo papá. Después ya decimos comida y así vamos, poco a poco vamos agregándole una palabra, dos palabras y de repente se vuelve una oración. De repente es te amo, mamá, te amo, papá. ¿Sí? Y así, así es en todo. Entonces el inglés u otro idioma es igual. Usted empieza balbuceando. Véalo de esa forma, no se me frustre. No se me frustre si una palabra aprendí ahora, teacher. Una palabra aprendimos. Y mañana aprendemos otra. Ya van a ser dos palabras. No se frustre, porque yo he escuchado a muchas personas que empiezan un curso y lo dejan. Otra vez vuelven a empezar y así. Pero no, tratemos de ser perseverantes y recordemos eso. Es como volver a hablar. ¿Sí? Déjalo así. Y es cierto. O sea, es como que nos pongamos a aprender otro idioma, pues, o que un estadounidense venga, ¿verdad? Un nativo y quiera aprender español, va a sentirlo peor, porque aquí hay un montón de conjugaciones. Y aquí para una cosa decimos, hasta chunche le decimos a las cosas. ¿Se imagina el pobre norteamericano? O sea, pasame el volado, o sea, ¿qué va a saber, va? O sea, nosotros sí sabemos. Pero para ellos nada más tiene una
tiene una palabra nada más para eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, la tenemos más fácil, la tenemos de ganar, ¿verdad? Ok, guys. Let's start with our topic. Y se me fue Lore. Ya no regresó. Ok, si tienen algún amigo que está dentro de este grupo y no se ha conectado, dígale. Te estamos esperando. Mañana te conectas. Let's start. My name is Ana. Ok. Ana, Ana Díaz. I'm married. I have a little girl. She is 4 years old. I live in Santa Ana. Okay. I studied licenciatura en educación. I love to eat. And I love to eat. Nah. I like to watch TV. Okay. I like to watch series, movies. That's it for me. My favorite color is pink. Yes. Así simple. Pequeñito, pero quiero conocerlos. O sea, let's start. ¿Tito? Y Tito sí. Como que dice que no me vea. Le vi la careta, Tito. ¿Qué, Tito? Quítale el. Están todos muteados, ¿ok? Así que tienen que activar Hi. El. Okay. Hi. Hi, everybody. My name is Tito. I live in Izalco. My favorite color is blue. I like watch series and movies. My favorite movie is Star Wars, and that's it for me. Excelentito. Thank you. You live in Izalco, okay? Yes, teacher. Is it hot there? ¿Está caliente? Yes, a lot. Very, very hot. Okay, thank you, Samuel. Hi, my name is Samuel Ernesto. I live in Copico. My favorite color is white. I like watch Real Madrid. The soccer match. Eso es todo. That's it. I love Real Madrid, right? Excellent. Thank you, Samuel. Okay. Real Madrid won, right? Ganó, ¿verdad? Against Barça. Yes. Eso. Thank you. Edwin? Hi, my name is Edwin Torres. I live in Santa Ana. por momento. You live in, you have to travel. Where is Hans Brand? ¿Dónde están? Lourdes, no. No. ¿Dónde están? ¿Dónde está ubicado? Santa Ana, Coatepeque. Pero hay varias, no, solo ahí están. Solo ahí. Ok, excelente, thank you. Ok, thank you, Marvin. Ok, hello, my name is Marvin Díaz. Compartimos el mismo apellido ahí con la teacher. Sí, el hermano perdido. Excellent. Thank you, Marvin. Living in Saltepeque. My favorite color is black and orange. Y pues así en español nada más. Uno de mis pasatiempos favoritos pues es escuchar música y ver ahí televisión en los ratos que me quedan libres y pues dedicarles un poco de tiempo a mis hijas. Ahí, nada más. Excellent. Thank you, Marvin. Moisés. Okay. Está muteado, Moisés. My name is Moisés Nehemías Navarro. It's color is
El blanco, rojo y negro. Excelente. Casi no, me costó conectarme, no, me he perdido una parte de la clase. Recién empezamos, los otros fueron generalidades, pero igual las voy a repetir al final, ¿no? Oye, no hay problema. Ok. That's it? ¿Solo eso? Sí. Thank you, Moises. Let's see. Kevin? Hi, my name is Alejandro Monterrosa. I live in Tonacatepeque. And my favorite color is in blue. Solamente. Excellent, thank you. Victor? Hello, my name is Omar Guevara. I'm from Lourdes. My color favorite is black. Solamente. Excellent, thank you. Eli? Hi, my name is Eli Calvillo. I live in San Salvador. I study in Técnico Ingeniería en Computación. My favorite color is black. Y my favorite series is Game of Thrones. Game of Thrones. Excellent. Okay. Thank you. Beatriz? Cartagena, porque Beatriz se nos fue. Guardado. My name is Blanca Cartagena. My favorite color is black. My favorite serie is... Ay, se me olvidó. Son los nervios. Tranquila. Nada, aquí estamos entre amigos, no se preocupe. Se le olvidó. All right. Thank you, Beatriz. O Blanquita. Josué? Hello, everybody. Hello. My name is Josué Coto. I live in Santa Ana. And I like watch series and anime. And that's it. Excellent, thank you. Lore vino a tiempo, mire. Lore, can you hear me? ¿Me escucha? Preséntese con nosotros. Estamos presentándonos un poquito. Lore. Hola, teacher. Hola, mucho gusto. How are you? My name. Ajá, tell me. My name is Lorena. I live in San Juan Opico. My favorite color is pink. My favorite series is Naruto. Naruto. That's it. Excellent, thank you. Okay, guys. Vaya, antes que conmigo no tengan pena, ¿ok? Estamos en confianza. Ya estoy viejita, pero tampoco. No se preocupe conmigo, ¿ok? No tenga pena en hablar, no tenga pena de nada, de cometer errores. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y estamos en confianza, ¿ok? A partir de ahora, hasta en un mes, vamos a ser amigos, ¿verdad? Ya de ustedes depende, pues, si se quiere seguir hablando ya y entablar una amistad, ¿verdad? Pero en un mes, de aquí a un mes, tenemos que tratar de ser compañeros y en algún momento, si alguien necesita ayuda, ahí estamos, ¿verdad? Para apoyarnos unos con otros. Ok, nada más. Se me fue Beatriz, que no sé, creo que tiene problemas de conexión. Vamos a ver quién más falta. Ok, guys. Let's start.
Do you know the alphabet, guys? The ABC? Yes. Yes, okay. Ellie, tell me the alphabet. A, B, C, D, F, G, F, F. No me acuerdo. Excelente. Empezamos bien. Solo hay que practicar un poco más. Samuel. A, B, C, D, F, I, G. Okay, hasta ahí creo. Excelente. Okay. Let's see, Moisés. A, B, C, D, E, F, G, H, A. Hasta ahí. Pero lo importante es el inicio. Ya empezamos, tenemos que darle hasta el final. Okay, thank you. Let's see. Víctor recién viene. ¿Tito? Ok, teacher. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, C, U, B, W, X, Y, no, X, Y, C. Excelente. Solo nos faltan algunas 4 o 5 letritas, pero vamos okay, ahí. Okay, thank you. Let's see, Edwin. A, B, C, D, E, F, G, por un momento no me recuerdo. Pero ya empezamos. Josué, thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z, no sé cómo que se dice esa última. Z. Like a V. Como una abejita. Z. Z. Okay, thank you, Z. Z. Thank you. Let's see. Mariela, welcome to class. And Víctor, Omar, welcome to class. Bienvenidos. Mariela. How are you? Hola. Hola, hello. Tell us. Hola. Le costó conectarse, ¿verdad? Sí, me costó bastante. Pero sí, ya. Sí, pero ya primero día, a partir de mañana ya cueste menos, ¿verdad? Es primera vez y pues a veces nos pasa, ¿verdad? Ok. Estamos hablando de si no sabemos el ABC, the alphabet. Do you know the ABC? ¿The ABC? Sí, oh. ABC, the alphabet, el alfabeto en inglés. Poquito. Tell me. ¿Sí? Dígamelo. Creo que es A, B, C, D, E, F, G, L, M. No me acuerdo. Ay, pero empezamos. Muy bien. Thank you. Víctor, welcome to class. Víctor? Are you here? Se me desconectó, creo. No, lo escucho. Ah, vaya. Entonces, A, B, C, D, E, F, G, A, care. Hasta ahí. Excellent, okay? You are good. Don't worry about it, guys. Let's practice. Vamos a practicar, okay? It's important to know the ABC. Es importante saber el alfabeto, okay? And let's try it. The most important thing is that you tried, okay? Que usted lo intentó, okay? Ya empezamos, vamos a aprendernos. Una de sus tareas hasta el final, de aquí en un mes, es aprenderse el ABC. ¿Cómo?
¿Ya han escuchado la canción del ABC? A, B, C, D, F, G, H, I, yes. Ay, no, teacher, eso de niños. Sí, pero sí funciona. ¿Sí? Mire, usted diga que es para su sobrinito, para sus hijos. No, es que se la está aprendiendo. Si le da pena, pues. Es que es para mi sobrinito. Y póngala, mire, y practíquela. Y la canta. Y después le va quitando el ritmo. ¿Sí? Ya cuando se lo sepa, le quita el ritmo. Ya no es A, B, C, D, E, F, G, sino que A, B, C, D, E, y así, hasta que se lo aprenda. Ya después, lo que va a intentar es no ir en orden, sino que de repente va a decir, ¿y cómo se dice la R? R, ¿sí? ¿Cómo se dice la M? Yes. Ese es un consejito, ¿ok? Pero vamos a escuchar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, oiga, L, M, N. Esa es la diferencia entre la M y la N, ¿ok? Es M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. ¿Sí? Es la B en B. Esa es la diferencia entre ambas, ¿ok? La M, la N y la B y la V que nosotros le llamamos, ¿ok? Empecemos por ahí, de lo basic, ¿ok? Ok, another important thing to know, guys. Quiero ver si volvió. Ya Beatriz ya no volvió. Vamos a ver si vuelve antes de poder con la lista. Si quisiera conocerlos, porque algunos sus nombres completos. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Lo que no escucharon los demás es que es necesario que nos conectemos. Tratemos de conectarnos todos los días. Si no recuerda su horario, pues estoy para servirle. Igual el equipo de inglés corporativo les puede ayudar. En cuestiones de su horario, si de repente se nos olvida el horario porque es rotativo, ¿verdad? Esta semana vamos a estar de 2 a 3. La próxima, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De 8 a 9. De 8 a 9, sí, vamos a ir en horario rotativo para que de repente no se vaya a querer conectar a las 2 la otra semana y es así como que esperando, ¿verdad? No se conectó nadie. Esa es una cosa importante. La otra es tratemos de estar en las clases porque es un esfuerzo que todos estamos haciendo, pues, empresa, inglés corporativo, su empresa, inglés corporativo, ustedes, pues, que sea el tiempo que sea invertido, ¿verdad? Que no sea tiempo gastado, sino que es un tiempo invertido en el cual usted va a aprender, ¿sí? Va a aprender. O sea, va a aprender y lo que yo les decía, aprender un nuevo idioma no es fácil y de repente eso nos frustra porque queremos aprender todo o entender todo a la primera y no es así, ¿sí? Yo les hacía el ejemplo del bebé, pues todos como bebé empezamos a balbucear. Después decimos agua, aba, ni siquiera agua, sino que aba. Y así vamos poco a poco. Okay, hasta que ya podemos hablar bien. Ah, nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta, pero ya podemos hablar casi bien, ¿verdad? Por decir así. Y así es un nuevo idioma. Y así vamos a ir nosotros, ¿verdad? Poco a poco, pero seguro. ¿Okay? Lo otro es, deben de ir completando plataforma. Ya saben, las secciones que debemos cubrir en esa semana es la sección 1 y 2. ¿Okay? ¿Y qué más? Vamos a pasar lista también, ya les había dicho, la asistencia. Nos vamos a recordar allá por bachillerato, ¿verdad? Que nos ilusiona eso, ¿verdad? Presente, ¿ok? Si no, igual puede hacerlo a través del WhatsApp. El grupo, todos están en el grupo ya, ¿verdad? Quiero ver cuántos tengo aquí, quiero ver. Sí, hay varios. Todavía no está Beatriz,
A su correo le mandaron a su correo Beatriz mandaron un link que dice WhatsApp. No sé si ya lo vio. Le da clic a ese link y eso mismo le da unirse al grupo. Ahí la lleva a unirse al grupo, le da unirse al grupo y ya está. Ya está en el grupo, ¿ok? Antes de continuar, guys, do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Expectativa? ¿Duda? ¿Sugerencia? No le tenemos buzón de sugerencias, pero sí le tenemos a la facilitadora que le puede decir aquí, en este momento, ¿ok? Sin pena alguna, ¿ok? Aquí no es así como que, si le digo a la teacher esto de la otra semana, la va a agarrar conmigo. No, no, claro que no. No se preocupe, ¿ok? Total sinceridad, vamos a ver quién quiere. Ah, se acaban de unir. Ok, perfecto. Si gustan, pasamos lista. Me dicen un presente, por favor, pero me hablan porque aquí estoy yo en el listado. Blanca Beatriz. Presente. Eso, vamos a ver. Vamos a ver con el next one, ya les digo. Vamos a ir con paciencia. Claudia Lorena. Ya se fue Lore, ¿verdad? Es que Lore creo que tiene problemas de conexión. No sé si ponerle si vino o no vino. Porque si vino, ¿verdad? Pero se fue. Un dilema. Quiero ver el si vino, vamos a ver. Daisy, no, ¿verdad? Daisy no se conectó. Vamos a ver. Edwin, Elías. Presente. Ajá. Josué Alberto. Presente. Eso, thank you. Quien no falte ninguna clase, le vamos a mandar un combo de hamburguesa virtual. Mentira. Kevin Alejandro. Presente. Thank you. Vamos a hacer despedida, vamos a comer de forma virtual. Emojis, stickers de comida. Vamos a ver, Mariela Guadalupe, no, ¿verdad? O sí, Mariela, sí, sí está, ¿verdad, Mariela? Marielita. Hola. Ahí estamos, eso. Thank you. Marvin. Presente. Presente. Thank you, Marvin. Marvin, está Marvin Arnulfo y Eli. Marvin, Eli. Yeah, presente. Los dos, ¿verdad? Ok. Moisés Nehemías. Presente. Eso. Ya luego los voy a conocer y ya no les voy a tener que preguntar, sino que solo les voy a pasar. Listo, ¿ok? Reina Beatriz. No, ella no, quiero ver. Samuel Ernesto.
Presente. Eso, thank you. Tito, sí, ¿verdad? Presente. Y Víctor Omar. Presente. Eso, thank you guys. Thank you. Okay, gracias. Y ahí sí, sí, ahí está Lore. Solo me faltaron dos. Y solo faltaron dos. Okay, guys. Guys, do you know the verb to be? Do you know verb to be? El verbo to be? No. All right. Cuando ustedes sí utilizan verbo to be. ¿Cuándo utilizan verbo to be? Por ejemplo, cuando decimos my name is. El is es el verbo to be, ¿sí? O de repente decimos, I am Marvin. She is Lorena. He is Moisés. They are my family. Ellos son mi familia, ¿sí? Is, are. Eso es verbo to be. ¿Y cuándo lo utilizamos? ¿Quién sabe cuándo utilizamos verbo to be? When do we use verb to be? Punto de examen. Ah, entiendo. Ajá. Para decir ser o estar. Para hablar del ser o el estar. ¿Y el qué es el ser o el estar, teacher? El ser. ¿Qué es el ser para ustedes? Es como Shakespeare, ser o no ser. Sí es eso. O sea, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Del ser humano. Entonces, ¿cómo es que se usa eso? Cuando nosotros hablamos de nuestras cualidades, cuando hablamos de nuestras características, por ejemplo, cuando queremos hablar de las cualidades de alguien, nosotros decimos, she is intelligent, decimos, ella es inteligente. He is tall, él es alto. He is short, él es bajito. ¿Qué otros adjetivos podemos mencionar? Beautiful, ¿sí? Para decir bonita. She is beautiful. Por ejemplo, my mother is beautiful. My father is strong, fuerte. A eso se refiere el verbo to be cuando decimos ser o estar, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos utilizar con el verbo to be? Para hablar de la edad. Ah, la edad no mencionamos cuando nos presentamos. No, no le gusta hablar de esta uva, la edad. Da pena. Pues todos sean bien jovencitos. I am 33 years old. Para hablar de la edad decimos I am. En español nosotros decimos I have, ¿verdad? Pero en inglés es I am y decimos nuestra edad. I am 20 years old. Por ejemplo, no desmute, sino que usted diga su edad. I am 20 years old. I am 40 years old. Y de esa forma usted va a contestar. Si le preguntan, hey Edwin, how old are you? No es how are you, sino que es how old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 20 years old. No sé cuántos tienen, pero por ahí anda. 20, 25. Hoy no dicen la edad. Se quitan edad, 19. Más cuando no se les nota. Edwin se ve bien jovencito. De 20 a 25 tiene. 22. ¿Ya ve? Bueno. Un estudio de todo. No, ¿ok? ¿Ya ve? Entonces decimos, how old are you? I am 20 years old. I am 30 years old. No decimos, I have 20. No, I am. Utilizamos para hablar de nuestras características físicas
emocionales, intelectuales. Todas las características utilizamos el verbo to be. ¿Ok? Para hablar de la edad también, ¿ok? Utilizamos verbo to be. ¿Qué otra cosa? El estado, ¿verdad? Ya sea estado, I am married, si dice en español, right? Estoy casado. Entonces, en inglés es, I am married, ¿ok? I am married, y si no, pues I am single. Para estatus, ¿ok? ¿Qué otro? ¿Qué otro podemos utilizar? Cuando nosotros queremos decir dónde estamos en este momento, where are you? Si yo les digo, hey, where are you? ¿Dónde están? Por ejemplo, yo estoy en mi casa. I am at home. ¿Verdad que utilizo el verbo to be? I am at home. Where are you, Moisés? I am my home. I am at home. At home. At home. Uh-huh. Estoy en casa, eso. Y si alguien está en el trabajo, ¿cómo decimos? I am at work. Solo eso cambia, solo cambia al final, dependiendo si está en un restaurante recibiendo clase, qué envidia. Ah, entonces puede decir, I am in a restaurant, ¿ok? Puede decir así, dependiendo en el lugar que esté. I am in Metro Centro, ¿ok? Y le llaman por teléfono y le dicen, hey, where are you? ¿Dónde estás? I am in Metro Centro. I am in the park, en el parque, ¿verdad? I am in the church. Para eso se utiliza también el verbo to be. ¿También para qué se utiliza? Para el estado del clima, ¿sí o no? Cuando nosotros decimos, is it hot? ¿Sí? It is cold, está haciendo frío, ¿verdad? Ahí utilizamos el verbo to be. Acuérdese de eso. ¿Por qué se les estoy mencionando? Porque el verbo to be es algo que a veces se nos olvida y es basic. Esa es parte de una basic conversation, ¿ok? Imagínese que llegue su jefe y le dice, hey, how are you? Estado emocional. ¿Qué le va a decir? I am fine. Con verbo to be. I am fine. I am tired. Estoy cansado. I am anxious. Ansioso. Or I am excited. Yes? Stress out. Estresado, jefe. I am stressed out. ¿Ok? ¿Estamos claras con el verb to be? Yes. Ok, excellent. Do you have pets? ¿Tienen mascotas? Who has pets? Yes. Yes, Eli? A dog. You have a dog. Ok, Moisés, do you have pets? ¿Mascotas? No. No. Mariela, do you have pets? No. No. Victor, do you have pets? Yes. Excellent. No, un dog. A dog. Excellent. Edwin, do you have pets? A dog. Excellent. Thank you. Lorena, do you have pets? No, teacher, I don't have a pet. You? I don't have. No, teacher, I don't have. Excellent. Tito, do you have pets? Yes, teacher, I have a hamster. Excellent. Thank you. Josué, ya le preguntamos. Kevin? Yes, cat and dog. Excellent. Marvin? No. Guys, who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Esas son preguntas que nos hacen en una conversación, ¿ok? Who do you live with? ¿Con quién vives? In my case, I live with my husband and my little girl. Con mi esposo y mi hija. What about you? Who do you live with? I live with... Y así contestamos, ¿ok? ¿Quieren que le escriba cómo se escribe? Yes. Ahorita. Vamos a trabajar con...
Ya les escribo. No se siente el tiempo, ya nos quedan 10 minutos de clase. Súper. Por lo menos para hacer primer clase, nadie se durmió, veo yo. Oye, Beba, so. No, pero usted no tiene fe para su primera clase. No. Te tiene que decir, mire, nadie se va a dormir en sus clases, va. Sí se ha hablado. No, sino que me... Es broma. ¿Qué voy a decir? Es que el chamacón allá en la planta está durmiendo. O sea, que ella es maña del compañero. Miren que estas clases quedan grabadas. Ya lo van a ver sus jefes ahí diciendo lo que mentira. Ya vio a jefe. Mentira. Mentira, Kai. Ay, mi clase no tienen que dormir. No, no es eso. Ya van a ver que los vamos a hacer provechosos hoy porque fue la primera vez. No, no se van a dormir. We use verb to be to talk about. Lo vamos a poner when we talk. Ser o estar. Por ejemplo, cuando hablamos. Estados de ánimo. Ya le voy a poner ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, si yo digo, I am tall, okay, soy alta, she is intelligent. They are serious, ok. Son serios ellos. Cuando nosotros decimos son serios, ¿sí? They are happy. Ok, decimos también we are students. Uy. Y significa somos, ok. Yo soy, tú eres, ¿sí? Eso significa. Okay. Por decir, I am tired, estoy cansado. Cuando hablamos de estado civil, decimos I am single. O estoy casado, she is married. Son preguntas esenciales que uno no sabe cuándo va a viajar y puede hacer esas preguntas. Si usted está soltero, yes, si usted está soltero. No voy a andar preguntando de más si usted está casada, que ya voy a averiguar. Ya voy a creer, ya voy a decir que es cierto lo que estoy diciendo. No, es mentira. Usted tiene que saber cultura general de todo, caballeros y señoritas. ¿Ok? ¿Qué más dijimos cuando estamos en un lugar? ¿Ok? Cuando hablamos del estado de una persona. Referente al lugar. Okay. I am at work. I am at home. She is at work. ¿Y cuando utilizamos el am? Nada más con I. El she es para terceras personas. ¿Cuáles terceras personas? ¿Quién sabe? Él, ella. Eso. Y eso, yes, cabal. Y eso, no, no era pregunta, es eso. Ok, entonces en inglés es she, he, and it. Ok. Y así, ok. They are in Metro Centro.
cuando hablamos de clima también. Y ahorita está súper caliente, ¿ok? Cold. ¿A dónde está helado? Tiene aire acondicionado, ¿verdad? Porque ahí me cuentan después con los recibos. Y el ventilador funciona ya. Ahí donde Moisés vive se ve fresco. ¿Sí o no, Moisés? No. Yo tenía esperanza ahí, fíjese. Aquí, bueno, yo vivo, atrás hay una finca todavía. No se siente tan caliente porque hay lugares donde no. Es que el sol ya no calienta, el sol quema. O sea, si usted de repente se pone mucho el sol, cae desmayado ahí. Eres cold, ¿ok? ¿Y se acuerdan las preguntas que les hice? La primera era, les pregunté, how are you? Esa era, esa no se las pregunté, pero se las voy a escribir aquí. ¿Cómo están? How are you? Podemos contestar, I am fine, que es la más común. I am okay. Si usted está así como, no menos. Si usted es de las personas que ya no quiere seguir la conversación, I am okay. That's okay. Sí, estoy bien. I am sad, puede decir, de repente usted está triste. El estado también, en parte de I am hungry. ¿Eh? Estoy hambriento. I am thirsty, estoy sediento. Les pregunté sobre la edad. How old? Cuando ustedes vean la palabra old, se refiere a edad, ¿ok? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y ahí usted pone, ¿verdad? En mi caso, yo les voy a poner mi edad, que son 33 años. I am 33 years old. ¿Ok? ¿Qué otra hicimos? Esas eran las que hicimos, ¿verdad? How are you? How old are you? But, for example, Eli, how old, no, how old are you? No. How are you, Eli? I am fine. I'm fine, excellent. Marvin, how are you? La otra era, where are you? Esa era donde estaba, ¿verdad? I am at home. ¿Por qué les estoy explicando el verbo to be? Porque por lo general tendemos a ¿cómo se llama? A confundir el simple present con el verbo to be. Y son dos cosas diferentes. ¿Sí? Que nos quede muy claro cuándo utilizar verbo to be. ¿Quieren verlo? Se los pongo. Yeah. Por si lo quieren anotar o por lo menos estudiar así en su... Dependiendo qué tipo de estudiante sea usted, ¿verdad? Hay unos que no toman nota y tienen mente fotográfica. Hay algunos otros que tienen que apuntar. Ok, para eso están las múltiples inteligencias. ¿Sí? Ok. Que nos quede claro eso, ¿ok? Y la tarea de ustedes va a ser aprenderse el alfabeto. Y eso no es que sea una presión, sino que puede ponerlo de repente en vez de escuchar una canción o algo, poner la canción del ABC o poner algo así que les ayude a memorizar el alfabeto. ¿Sabe por qué es necesario? ¿Y el alfabeto para qué? Imagínese que de repente esté usted en una entrevista de trabajo y usted llegue. What's your name? ¿Cuál es su nombre? My name is Gertrudis Elizabeth Reading, imagínense. Y viene y le dice, I don't know how to write it. No sé cómo escribirlo. Could you spell it? Lo puede letrear y usted así como que sudando porque no me puedo el alfabeto. O sea, es necesario para todo aprenderse el alfabeto. Sí es importante. ¿Qué? Eso sí, aprendes el alfabeto.
Okay. As a review, let's see. Vamos a ver, el que vea que no puso atención, le voy a preguntar. No, mentira, hay unos que no tienen ni cámara. Solo voy a preguntar, random. Víctor, what we started today? ¿Qué estudiamos ahora? El verbo to be. Uh-huh. What else? I am or I am having. Uh-huh. We talk, what else? Thank you. What else, Edwin? ¿Qué más vimos? Presentaciones de nosotros, de primero, y ya pues hoy de último me explico lo que es del verbo to be. Verb to be, right? Yes, we studied the alphabet, we studied verb to be, it is important, right? El verbo to be, guys, es el verbo to be siempre, o sea, es, todo el mundo hace chiste, pues el verbo to be va. Hasta chistes hay del verbo to be. Pero es tan necesario aprendérselo, es como decir, son las bases. En todas partes lo voy a utilizar y lo voy a utilizar siempre. Así que hay que identificarlo. ¿Cuándo lo utilizamos, Lore? Mencióneme. Para decir dónde estamos. Uh-huh. Muy bien, solo dígame esa. Vamos a verle, preguntarle a alguien más para ver si nos puso atención. Thank you, Lorenita. ¿Josué? Ok. Para hablar sobre cómo nos sentimos. Uh-huh. About feelings, right? Excellent. Let's see, Kevin. Para saber el clima, cuando nos preguntan del clima. Yes, about the weather. ¿Tito? Para saber cuántos años tenemos. When we talk about age. Muy bien, guys. Okay, guys. Se nos fue la hora volando. Okay, if you have any doubts, you can write it on our WhatsApp group. Okay, pueden escribir al grupo de WhatsApp. Si no, me pueden escribir ahí directo y aparece mi número. Okay, un gusto. Espero verlos mañana. Primero Dios. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.